Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La hora de la transformación llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, Reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa, y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Alabado el nombre del Señor. En Malaquías que leímos, gloria a Dios, nos habla el profeta Malaquías que va a venir un día ardiente como horno. Leímos en el capítulo 4 de Malaquías. Fíjense cómo dice, hablando para el tiempo del fin, el día de Jehová. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa o guaipe. Amén. ¿Cómo es la estopa y el guaipe? ¿Cómo es? Una felpa que cuando tiene gasolina o petróleo se prende y se vuelve ceniza. Así serán los hombres y las mujeres. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor, hermano. Así serán los hombres y mujeres traídos a juicio. Alabado sea Cristo. Llegará el día que esto va a suceder, hermano. Yo quiero hablarle de ese día. Ese día está declarado en la palabra profética, que va a venir un día ardiente como horno, en que todo va a arder. Aquí se nos declara, y podemos quizás pensar, hay dos momentos terribles de juicio que van a venir en toda la historia humana. Uno será en la llamada guerra de Armagedón, donde habrá una guerra, la guerra más grande y terrible de todos los tiempos de la humanidad hasta allí. Gloria a Dios. En que se levantarán las naciones enemigas de la Biblia y enemigas de Dios contra el pueblo de Israel, y unidas las naciones con un odio terrible contra la nación de Israel. Oiga, estoy diciendo la nación de Israel, con odio contra Israel. ¿Por qué con odio contra Israel? ¿Cuál es el problema? Que se pondrán de acuerdo grandes y poderosas naciones para tratar de deshacer a Israel y destruirla. ¿Cuál es el motivo? ¿Sabe cuál es el motivo?
que el pueblo de Israel fue el pueblo a quien Dios le dio la Biblia. Y ellos han extendido la Biblia al mundo entero. De allí salieron los grandes profetas que hablaron en el nombre del Señor para declarar las cosas que van a suceder. Los profetas judíos, hombres que temían a Dios, un pueblo que no adoraba imágenes, un pueblo que no practicaba la brujería, ni la hechicería, ni el espiritismo, ni ninguna práctica satánica, diabólica. No consultaban a los astros como lo hacen hoy los hombres con el horóscopo, con los signos del zodiaco. Eso la Biblia dice que es un culto a los demonios. Todo lo que consultan el horóscopo, la astrología, la Biblia dice que eso es culto a los demonios. Los que consultan a los espíritus de los muertos por un medium, por una persona viva, y llama al espíritu del muerto para invocarlo, eso la Biblia le llama culto al diablo, a los demonios. La hechicería, la brujería, el espiritismo y todo un montón de cosas parecidas, gloria a Dios, que no tienen que ver nada con la obra de Dios, con la iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha gente que están tan ciega que no pueden entender esto. Y cuando yo hablo esto, piensan que yo soy un mentiroso y que yo hablo lo que a mí me parece. No, yo fui un joven que fui religioso, muy religioso. Y como en la religión que estaba no había poder para solucionar ningún problema, en la religión en que estábamos no conseguíamos nada. ¿Sabe qué hicimos? Comenzamos a acudir a los brujos, a los espiritistas, a los adivinos, a los hechiceros, porque había un problema en el hogar, en la familia, y no lo resolvía ni el médico ni la ciencia médica. Entonces buscábamos en el campo espiritual, y como nadie nos había predicado el evangelio, como no conocíamos la verdad de la Biblia, pues acudimos a todas esas cosas creyendo que a través de ello Dios podía ayudarnos. Y lo que hicimos fue traer más demonio a nuestra casa, más problemas a nuestra casa. Hasta que un día llegó el evangelio que nos iluminó el entendimiento y escapamos de todas las obras de las tinieblas. Nos arrepentimos de nuestros pecados, le dimos entrada a Cristo en nuestro corazón. Comenzamos a leer la Biblia y a obedecer la Biblia, y comenzó la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestro hogar. Eso es lo que va a suceder con usted si hoy da entrada a Cristo en su corazón y en su hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En el espiritismo, la brujería y la hechicería vimos muchas cosas raras y extrañas que nos hacían creer que existía o que eso era de Dios, que era bueno, hasta que conocimos la verdad por la Biblia, que Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios, hermano. El Señor nos hizo libre. Conocimos la verdad, conocimos el evangelio, la Biblia, conocimos la palabra de Dios, hermano. Se fueron las tinieblas, llegó la luz. Se fue la tristeza y la angustia, la desesperación y el miedo. Se fue, vino la confianza, la seguridad, la fortaleza, una convicción profunda de la real existencia de Dios y de la justicia que hay en Dios, del poder que hay en Dios, del amor que hay en Dios hacia todos los seres humanos. Gloria al nombre de Cristo. Damos gloria a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces la palabra de Dios nos dice, aleluya, que va a haber un día terrible, ardiente como un horno. Está el día en que Jehová tomará venganza por toda la maldad de los hombres. Hombres que hoy no quieren saber de la Biblia, quieren romper y quemar la Biblia y acabar con la Biblia. Hombres y mujeres
que pisotean las leyes de Dios y se burlan de Dios. Y esos son más del 95%. Puedo decir casi el 99% de la humanidad rechaza la verdadera adoración a Dios, el verdadero culto a Dios. Entre ellos, digo, el 99% de los mismos religiosos que existen en el mundo. Dios no los conoce, como ya leímos. Aunque hacían cosas religiosas, como ustedes ven, profetizaban, echaban fuera demonios, predicaban el evangelio, hacían milagros. ¿Y qué le dijo Cristo? Nunca, fíjese, nunca ustedes fueron míos. Nunca yo los vi a ustedes con sinceridad. Ustedes no están registrados en el libro de la vida. Nunca los conocí. Y eran religiosos prácticos. Saben, hay mucha gente que son religiosos prácticos. Hay muchos ministros, protestantes, evangélicos, pastores, sacerdotes de todas las religiones, que Dios no los conoce. Que Dios no los conoce. Y eso debe tenerlo usted, porque la Biblia lo declara y la Biblia no se equivoca. Gloria a Dios. Ahora viene el día ardiente como un horno. Cuando dice el día ardiente como un horno, dice que los pecadores arderán como guaipe, como estopa. Y luego dice, no quedará ni raíz ni rama. ¿Dónde están las raíces de un árbol? En la profundidad de la tierra. Hay raíces que se meten metros bajo tierra. Las ramas están afuera. Arderán las ramas, pero arderán también las raíces. No quedará ni la rama ni las raíces que están debajo de la tierra. Como les digo también, escuchen, no va a quedar agua en los océanos. No quedará agua en los ríos y en los arroyos y en las lagunas. Ni en los pozos quedará agua. Las venas de la tierra que hacen fluir el agua no tendrán agua. Corrientes subterráneas desaparecerán por el calor tan fuerte que habrá, que quemará hasta las raíces que están metidas debajo. Y se evaporará toda agua donde quiera que esté. Y esto lo describe mejor el gran apóstol Pedro. Gloria a Dios. Esto lo describe mejor. Quiero que atiendan la palabra profética que declara Pedro. Pero el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. Este día habla del levantamiento de la iglesia. Y aquí están incluidas las dos cosas, que tienen tiempos o etapas diferentes. El levantamiento de la iglesia será primero. Ese es el día del Señor para salvar a los que son de Él. Antes que venga el día ardiente como horno, donde los elementos se encenderán, la tierra y los elementos serán fundidos. La atmósfera que envuelve la tierra desaparecerá. Antes que esto acontezca, habrá un acontecimiento tremendo. La iglesia de Cristo será levantada al cielo. Volaremos en forma, no hay forma como describirla humanamente, pero volaremos, para que tengan idea, con más velocidad que ningún cohete, avión que se haya inventado o que se vaya a inventar. Tan así es que desapareceremos de la vista de la gente y ni se darán cuenta. Este cuerpo va a ser transformado, dice la Biblia.
porque sangre y carne no entrará en el cielo. Dios en su gran poder que Él tiene, porque Dios tiene todo el poder, y lo que no entra, óyeme, óyeme bien, lo que no entra en tu cabecita hoy, un día será una realidad. Los que murieron sirviendo a Cristo fielmente y están en ceniza o polvo, en los sedimentos del mar donde estén, hecho polvo, hecho ceniza. No importa que lo hayan quemado el cuerpo. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, la Biblia dice que los que murieron sirviendo a Cristo tomarán un cuerpo ahora glorificado, no un cuerpo humano. El Señor los levantará del polvo de la tierra. Si sus cuerpos están en estado de corrupción, porque murieron hace unos días y están en el cementerio, Dios transformará ese cuerpo muerto y dará un cuerpo glorificado como de ángel. Por eso Cristo dijo que seremos como los ángeles. Y primero, cuando Cristo venga, porque Dios prometió en Cristo venir y sacar un pueblo de la tierra para ocupar el lugar que tuvo en el cielo un día el querubín glorioso llamado Luzbel, que era un querubín lleno de gloria y quiso ser igual que Dios. Se le metió un orgullo adentro. Por eso decimos, el orgullo es una posesión demoníaca. Toda persona que es orgullosa, y ningún cristiano dice nunca, yo estoy orgulloso. Los cristianos no pueden ser orgullosos. No podemos ser orgullosos. El orgullo fue un invento de Satanás. Los que son orgullosos tienen el diablo adentro. Y un día explosionan en ira, en violencia y haciendo cosas horrendas. Gloria al nombre de Cristo. Los cristianos son mansos y humildes, como nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos que murieron sirviendo a Dios de verdad, Dios en su gran poder ilimitado hará que del polvo de la tierra, de los cuerpos corrompidos, se levanten ahora cuerpos santos, cuerpos glorificados, que serán como ángeles y serán levantados a las nubes en el cielo. Y seguidamente, cuando ya ellos vayan ahí delantito, nosotros que estamos vivos, declara Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Repito, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Estas cosas nos las dice el Señor, dice, para que no seamos como los demás que piensan que con la muerte se acabó todo y que no hay esperanza. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos en ese día, si estamos vivos, este cuerpo que fuera ahorita mismo, estas ropas quedarán aquí hechas un montoncito. Mi cuerpo será transformado tan rápido que los que se queden aquí, porque no son del Señor, no van a ver esa transformación, no la van a ver. Yo voy a desaparecer a la vista de ustedes, como dice una frase por ahí, como por arte de magia. Gloria a Dios. Yo voy a desaparecer, y todos los que están aquí, usted no se va a dar cuenta cuando desapareció, aunque esté apretadito, y se va a sentir, ya estoy, pero ¿qué pasó? Que me siento ahora más desahogado. Es que los que estaban al lado suyo se fueron, y usted no verá cuando se va. Usted no lo podrá tocar ya, porque ya ahora son cuerpos espirituales, cuerpos glorificados. En un abrir, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojo. Así. Prueba que vea que rápido. Cierre y abre los ojos. Es rápido, ¿verdad? Pues mire, más rápido que abrir y cerrar los ojos, vamos a desaparecer toda la cristiandad del mundo. ¿Lo cree usted? Yo sé que hay millones de personas que lo creen, pero sé que son muchos más los millones que no lo creen, que creen que esto es una locura, que esto es un fanatismo religioso. Escuchen hablar personas a veces por la televisión
la radio y en la prensa, hablar de esto como un invento nuestro. Amigos y hermanos, esto no es un invento nuestro. Esto lo declara Jesucristo el Señor. Los apóstoles y los profetas hablaron de ese día terrible que viene. Gloria al nombre del Señor. Los muertos resucitarán con cuerpos glorificados. Los que estamos vivos, escúchelo. Aunque usted diga que eso no puede ser, aunque usted diga que no lo crea, yo quiero que usted lo escuche, porque esto va a suceder muy pronto. Se acerca la hora. Toda esta cuestión que está sucediendo a nivel mundial, ustedes oyen de la globalización. Eso es igualar a todas las naciones. Gloria a Dios. La globalización. Están oyendo de la internet. Cada día es más tremendo esto de la internet, para conocer y controlar a todas las personas. Esto viene en acorde para que ese personaje llamado la bestia, el anticristo, con una investidura satánica, tome el control de la humanidad, para manifestar una persecución contra todo aquel que cree en Dios, adore a Dios, y tratar de matarlo si no adora a la bestia, que es el diablo, la representación satánica. Ese personaje va a venir. Y este asunto de la globalización va a llevar a que surja un hombre a nivel mundial que tome el control de todas las naciones. Se organizará, y ya está organizándose hace tiempo, un ejército poderoso mundial que estará al servicio, digamos, de una agrupación de naciones. Hoy se dice las Naciones Unidas, mañana no sé qué nombre le van a dar, si seguirá con ese mismo nombre. Agruparán un poder de naciones que tomarán el control mundial. Aleluya. Habrá un sistema materialista y ateo que impedirá que se adore a Dios en los templos, que impedirá la predicación de la Biblia. Gloria a Dios. Y al mismo tiempo se levantará un falso profeta, dice el capítulo 13 de Apocalipsis, un falso profeta que será al servicio de ese gobernador mundial, de ese emperador mundial. Y ese falso profeta hará milagros por el poder de Satanás, honrando a la bestia, exaltando a la bestia y diciendo a través de los medios de la comunicación a todas las naciones: hay que adorar a la bestia, y el que no adore a la bestia será muerto. Eso declara Apocalipsis capítulo 13. Gloria a Dios, hermano. Esta es palabra profética. Liberta a los que están esclavos de vicios, prácticas pecaminosas, prácticas abominables delante de ti. Libértalo de esos pecados inmundos. Libértalo de toda maldición ahora. A los que se arrepienten de todo lo malo que han hecho y te dicen: ven a mi corazón, Señor, saca el demonio de mi vida, saca el diablo de mi vida. El que te dice esto: sálvame, libértame, perdóname. Mira, Señor, a los que lo hacen con sinceridad ahora, libértalos, múdalos, cámbialos,
transfórmalo y dale vida eterna ahora, Padre. Escribe su nombre en el libro de la vida, allá en el cielo. Salva ahora, Padre, en el poderoso nombre de Cristo. Salva ahora, Señor, a todos los pecadores que se arrepienten. A que esta palabra conmueva los corazones. No deje quieto esas vidas ahora. Esas personas que oyeron esta palabra, no lo dejes quieto. Sacúdelos. Espíritu Santo, redargúyelo, convéncelo. Los que permanecen un poco indiferentes, porque están delante de otras personas y les da vergüenza, haz que ellos entiendan que los que creen en ti no deben avergonzarse, para que tú no te avergüences de ellos un día. Sálvalos ahora, Padre. Liberta a todo el que oye esta palabra. No lo dejes tranquilo, Señor. No lo dejes tranquilo hasta que ellos se conviertan a ti, para bendición de ellos y su familia. Ahora toca a los enfermos. Sea cual sea la enfermedad, esté donde esté la enfermedad, en los riñones, en el hígado, en el útero, toca a los enfermos, libértalos, sánalos, haz milagros. Levanta a los paralíticos, levanta a los que están postrados, sana a los enfermos. Haz milagro ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Envío la palabra para bendición y vida eterna, para liberación y sanidades, milagros, transformaciones, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, quien es Señor en los cielos y en la tierra. A Él sea la gloria y la alabanza. Levanta tus brazos ahora y di gracias, Señor. Di gloria a Dios. Dad la gloria a Dios ahora. Da la gloria al Señor, gloria. Esperamos que este programa haya sido una bendición para su vida. Escríbanos ahora mismo al apartado 162, Lima, Perú, o visítenos a nuestra sede central en la avenida 28 de Julio, 1781, La Victoria. Y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio. Dios les bendiga.